¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien, unidos, aunados con sus familias, que estén cuidando mucho de esta enfermedad, que estemos cumpliendo con todas las reglas de la pandemia. Gracias por estar con nosotros. Soy Miguel Ángel Martínez Uc y les doy esta bienvenida a su programa de Consultorio Fiscal Radio, en donde hoy tocaremos un tema, pues bueno, es un tema un tanto cuanto, no sé si decirlo, escabroso, complicado, fascinante, no lo sé, como que ahorita con los grandes invitados que tenemos el día de hoy, pues vamos a tratar de establecer que no nada más que de qué trata la miscelánea, sino qué será esta miscelánea, ¿no? Para platicar de este tema, contamos hoy con el apoyo del licenciado en Derecho y Administrativo y Fiscal, el licenciado Mario Herrera Téllez. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Para nosotros es un honor participar contigo, con ustedes, poder saludar a tu audiencia. Desde Prodecon les deseamos que todos tengan muchísima salud. Muchas gracias. Gracias, Mario. Y también está con nosotros el licenciado en Contaduría, Raúl Ramírez Lara. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación de formar parte en este espacio tuyo de InfoFiscal. Muchísimas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué les puedo comentar respecto de esta, de este tema, ¿no?, que tenemos el día de hoy a bien platicar con todos ustedes de las reglas misceláneas? A mí me llama mucho la atención el tema de que, pues bueno, la regla miscelánea, si realmente, no sé si compartamos la opinión, creo que la opinión de ustedes como grandes funcionarios de Prodecon es muy importante invariablemente de la cuestión práctica de lo que del día a día que se vive con la miscelánea. Pero de verdad estaremos hablando que la miscelánea será una legislación más. ¿Por qué me atrevo a preguntarlo? Tenemos que actualmente las reglas misceláneas que fueron publicadas el 29 de diciembre de 2020, pues consta de 1,120 reglas, más aparte los anexos. Esto es preocupante porque para efectos fiscales, nosotros si vemos, pues si hacemos un comparativo en cantidad de artículos, pues bueno, nos damos cuenta que el Código Fiscal de la Federación, por dar un ejemplo, contiene en cantidad, ¿sí?, no en numerario, ¿no?, en cantidad, tiene 324 artículos. Y para aplicables al Código Fiscal tenemos 435 reglas misceláneas. Digo, también como dato, el reglamento está integrado por 113 artículos. Entonces, en total tenemos 324 artículos de la legislación que sí pasaron por el Congreso de la Unión, y tenemos el reglamento que lo creó el presidente de la República en facultad que le confiere el artículo 89, fracción primera de la Constitución, y tenemos las reglas misceláneas, ¿no?, en atento a lo que establece el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación. Pero tenemos más reglas misceláneas que disposiciones legales que contiene el Código. Nada más por dar un ejemplo. No sé qué opinión les merezca esto, licenciado Mario, contador Raúl. Principalmente, como bien lo dice, mira, yo dejo también como parte del escenario que la materia fiscal es compleja justamente por esa multiplicidad de normas que rigen su actuar. Y sabemos que como consecuencia de esta nueva de estas disposiciones anuales, las modificaciones en las leyes fiscales, sobre todo en Código Fiscal de la Federación, también maduran cada año y se establecen nuevas reglas. De ahí que la facultad que tiene la autoridad con motivo del artículo 33, donde establece que nos van a facilitar, le permite instrumentar las resoluciones misceláneas. Y como bien lo dices, nosotros ya tenemos un código, nosotros ya tenemos un reglamento, tenemos también las leyes de la materia fiscal, que son ley de IVA, ley de renta, ley de IEPS, sus reglamentos, y también tenemos ahora la resolución miscelánea fiscal que se va a encargar de normar, de instrumentar tanto los trámites como los procedimientos que vienen instruidos en esta disposición. Entonces, súmale nuevas reglas, súmale nuevas disposiciones. Sin embargo, una cuestión hay que dejar muy en claro, Miguel, y esto a mí siempre me ha gustado recalcarlo en la resolución miscelánea fiscal. La resolución miscelánea fiscal no tiene por qué imponer nuevas cargas o nuevas obligaciones a los contribuyentes. El objeto de la resolución miscelánea fiscal es facilitar e instrumentar
tanto las obligaciones que se encuentran previstas, el ejercicio de los derechos que reconocen las leyes tributarias, los trámites establecidos o previstos tanto en reglamento como en ley y los procedimientos que en ellos se establecen. Instrumentar y facilitar, porque se encuentran dentro de esa facultad de la autoridad de asistir al contribuyente. Incluso si nosotros leemos el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, vamos a leer que tienen incluso de forma prohibida el hecho de que aquellas resoluciones que tengan que ver con las con el sujeto, el objeto, la base, tasa o tarifa de las contribuciones, tienen prohibido establecer mayores cargas. Esto no quiere decir que todas aquellas normas que no se refieran a estos atributos de la contribución sí puedan establecer mayores cargas. No. ¿Por qué? Porque tenemos además dos principios que rigen todas las normas reglamentarias y esto atiende tanto al reglamento como a la resolución miscelánea fiscal. Los reglamentos ni las resoluciones misceláneas fiscales, estimado Miguel, podrían llegar a más de lo previsto en la ley. Claro. Hay un principio que se llama de subordinación jerárquica. Y entonces la subordinación de la jerárquica de las leyes ordena que de conformidad con el escaño en que tienen, por encima de las leyes federales, enseguida los reglamentos y después las normas reglamentarias, entonces todos ellos tienen que respetar la norma superior. Así como todas las leyes no pueden contravenir nuestra Constitución, las resoluciones misceláneas fiscales no pueden contravenir ni los reglamentos ni la ley federal. Claro, por supuesto, y en obviedad, tampoco la Constitución. Ese es un panorama muy importante. Y claro, atendiendo a la otra directriz, las resoluciones misceláneas fiscales en su conjunto son grandes justamente porque tienen la intención de instrumentar casi la totalidad de los supuestos en que puede ubicarse un contribuyente. Y entonces, cuando encontramos un artículo 28 en el Código Fiscal de la Federación, a través de las resoluciones misceláneas fiscales, encontramos algunas excepciones que las conocemos como facilidades. Encontramos algunos requisitos que instrumentan cómo llevar ese tipo, esa contabilidad. Encontramos también algunas excepciones que no se encuentran previstas en la ley. Entonces, he ahí que esta resolución miscelánea fiscal tiene que lograr eso, instrumentar y facilitar. En el caso en que no instrumente ni facilite, entonces estaríamos teniendo que cuestionar si esa disposición reglamentaria convive de forma legal con la disposición superior que es el reglamento y también con la ley de la materia. Hay un punto importante que comentaste, no sé si sea válido el cuestionamiento, pero ¿cuál sería, digo, tanto Mario como Raúl, cuál sería el criterio de PRODECOM, sobre todo cuando después en ese inciso G de la fracción primera del artículo 33, donde expresamente dice que las reglas que se emitan conforme este inciso, que son todas las reglas misceláneas, y que se refieran a los elementos de la contribución, que son objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales? En este orden de ideas, bueno, salvo mejor opinión, yo considero que sí hay diversas disposiciones que inciden a los elementos de la contribución, y si son diversas, a lo mejor bastaría ver la estructura de la misma resolución miscelánea y vemos que tanto en renta como en IVA pues, se hablan hasta de ingresos, deducciones, ese tipo de cuestiones y algunas reglas misceláneas que son viendo un efecto directo, como por ejemplo las que contienen al CFDI, si el CFDI no cumple con requisitos que están en las reglas misceláneas, ese CFDI no lo puedo utilizar para sustentar o para aprobar una deducción autorizada, ya incidió en la base. No sé cuál sería el criterio que tengan respecto a esta, a la aplicación o a la identificación de esta norma para ver si una regla miscelánea realmente pues pierde eficacia, ¿no? Claro. Fíjate que es muy oportuna esa pregunta por lo siguiente. Hablábamos nosotros justamente de dos principios que rigen esta resolución miscelánea fiscal, subordinación jerárquica y también la reserva de ley. Sin embargo, hay una excepción que se llama cláusula habilitante. Uh-huh. Y eso todos los contadores, abogados, quienes nos dediquemos a la materia fiscal, las vamos a encontrar cada vez de forma más recurrente. Yo he notado, no sé cómo lo ves tú, pero yo he notado que las nuevas disposiciones regularmente dejan la reserva a la resolución miscelánea fiscal y establece la ley lo que se hará conforme las reglas generales que emite el Servicio de Administración Tributaria. Exactamente. Y cada vez vemos más repetitivo esa cláusula.
Esta es una cláusula habilitante que permite a la resolución miscelánea fiscal ocuparse de la instrumentación, incluso sustantiva, de la disposición legal. Como tú bien lo dices, de repente pone rangos, de repente establece límites, de repente establece las características incluso de un comprobante que no se encontraba previsto en la ley. Por ejemplo, durante 2020, los comprobantes al público en general en la ley no se encontraban previstos. No existía una disposición que reconociera esa existencia, claro, de un comprobante al público en general. Conocíamos que el comprobante fiscal era el CFDI, y ya la miscelánea fiscal fue la que dijo, oye, si tú quieres emitir un CFDI de forma global, entonces te lo voy a condicionar a lo siguiente. Y entonces había dos interpretaciones, Miguel. Por un lado había profesionistas que decían, oye, violación franca a la reserva de ley. Y el otro que decía, pues no hay una violación tal porque te está diciendo que si tú quieres emitir un comprobante global, entonces vas a tener que cumplir con una condicionante. Pero la ley no te permitía como tal la factura global, sino por operación. Entonces, una regla que hay que aplicar nosotros para la aplicación de la ley y de las reglas, no tanto para la defensa fiscal, porque son dos rubros completamente, claro, distintos, es si yo me voy a hacer de un beneficio, si yo voy a optar por una facilidad, entonces voy a cumplir con la condición para llevarla a cabo. Porque la ley, la autoridad, lo primero que va a visualizar es si tú eliges una facilidad, entonces la norma que te concede la facilidad te va a establecer requisitos. Claro. Y en caso de que no cumplas con los requisitos, no puedes obtener la facilidad o el beneficio. Por supuesto. Sí, opto por usar un beneficio que me dé una regla miscelánea, debo de cumplir con ella. Se me convierte, vamos a llamarle, en obligatorio, ¿no? Pero porque yo opté por tomar ese beneficio. Pero fíjate qué interesante el tema de que, bueno, demos a conocer lo que es esa norma habilitadora, ¿no? Yo creo que muy personal, yo creo que en este caso la autoridad ha abusado de esa herramienta, de esa norma habilitadora. Porque, como tú bien dices, cada vez, lamentablemente, a mi punto de ver, lamentablemente, más disposiciones contenidas en las leyes, e incluso ya en la ley de ingresos hace unos años, que también ya se referencia a reglas misceláneas, en el Código Fiscal de la Federación, en la ley del ISR, cada vez más disposiciones hacen referencias a reglas misceláneas. Entonces, tal pareciera que la ley se vuelve hueca. No la puedo aplicar porque requiero ese aderezo de la regla miscelánea. Requiero, ¿qué va a decir la regla miscelánea para dar cumplimiento a mi obligación? Cuando a lo mejor, en atento al principio de seguridad jurídica, que también se marca el 31 fracción cuarta de la Constitución, y también en el actual fracción primera del artículo 28 de la Ley de Ingresos, pues se habla de esa seguridad jurídica, ¿no?, que debe tener un contribuyente. Entonces, cuando la mayoría de las disposiciones están en reglas misceláneas, ahí donde creo que se abusa de esta facilidad, de este tipo de normas, y entonces pues se convierte un desaguisado, ¿no? Aunado a que, pues bueno, la regla miscelánea pues no puede servir como fundamento legal, puesto que no es una norma que emanó del Congreso, no cumple el proceso legislativo. Pero bueno, todo esto es un tanto cuanto complicado de desentrañar, ¿no? Como tú bien decías, se usaba para efectos de ir a la defensa y se tenía éxito. Han habido también jurisprudencias, tesis donde también yo creo que se ha solapado esta situación. No sé cuál sea tu punto de vista, Mario. Sí, es correcto. Esa situación, y por eso lo poníamos como antecedente, la materia fiscal es complicada justamente por ello, porque no vamos a encontrar todas las reglas en un solo ordenamiento. Sería imposible encontrarlas ahí. Y nos hace más difícil cuando, además de ese ordenamiento, tú bien lo sabes, Miguel, la miscelánea puede cambiar. Mañana nos establecen una regla, claro, el pasado mañana nos establecen una resolución de modificaciones, y además la resolución miscelánea fiscal no se trata solamente de un documento, tiene más de 30 anexos. Claro. Y en muchos de esos anexos se establecen numerarias, cifras, condicionantes para algunos supuestos. Por ejemplo, el anexo 1A. Nosotros pensaríamos que solamente vamos a ver nuevos requisitos o nuevas instrumentales en la resolución miscelánea. No, en el anexo 1A tenemos las fichas de trámite, y a veces las fichas de trámite nos señalan pasos adicionales que no se encontraban previstos ni en la ley de la materia, ni en el reglamento, y tampoco, claro, en la resolución miscelánea fiscal. Fíjate cuál ha sido la opinión de PRODECON.
La opinión de Prodecon ahorita se ve más materializada en un análisis sistémico que estamos llevando a cabo el 8-2020, y está consultable en nuestra página de internet. Y estamos ahí haciendo el cuestionamiento respecto de la regla que establece que para efecto de que un contribuyente genere su certificado de la e-firma, tiene que demostrar la situación fiscal del contribuyente, de su representante legal, incluso de sus socios o accionistas. Fíjate, vamos a poner este panorama. La ley le establece la facultad a la autoridad de validar la información que obra en el Registro Federal de Contribuyentes. Uh-huh. Utiliza la palabra validar. La resolución miscelánea fiscal, por otro lado, ya permite a la autoridad verificar fehacientemente. Y la ficha de trámite le permite requerir información a efecto de que acredite o desvirtúe la situación fiscal del contribuyente, su representante o su socio. Y con la resolución miscelánea y con la ficha de trámite, conocemos que existe un acuse de trámite no concluido y el contribuyente tiene 6 días para desvirtuar. Pero fíjate lo raro, para desvirtuar uh-huh. no solamente su situación fiscal, claro. Miguel. La situación fiscal de su representante legal. Claro. Vamos a ponerlo más grave, de los socios. No hay una disposición legal que entre socios permitan la coacción. Que yo, que soy socio de Raúl y tuyo, Miguel, pueda obligarles a cualquiera de los dos a presentar una declaración. Somos 3 personas independientes. Claro, claro. Y entonces, ¿cuál ha sido la opinión de Prodecon? El requerirle a la autoridad que nos justifique por qué está yendo más allá de lo previsto en la claro. ley. Y que la interpretación de la norma, cuando dice validar, no le puede dar facultad para que a través de reglas misceláneas establezca, y es más, lo más grave, obstaculice el ejercicio de un derecho. Porque vamos a ponernos en un supuesto. Si a mí, siendo contribuyente, me notifican una resolución de un crédito fiscal, la vía para controvertir ese crédito fiscal, si decido irme por un recurso de revocación, va a tener que ser utilizar el buzón tributario. Sorpresa, para utilizar el buzón tributario necesito la e-firma. Claro. Pero la e-firma no me la van a dar si no demuestro que mi socio está al corriente de sus obligaciones fiscales. Así es. Y entonces, es. Ya no solamente me puso un requisito más, me está obstaculizando el ejercicio de un derecho. Exactamente. Sí, y cuando Prodecon. Perdón. Sí. No, adelante, cuando, adelante. Muchas gracias. Cuando Prodecon advierte este tipo de actuaciones, como son situaciones que no solamente aquejan a un contribuyente o que pueden afectar a un contribuyente, sino a una comunidad, sino a todos los contribuyentes, entonces realizamos estudios y análisis sistémicos con la finalidad de noticiar a la autoridad que algo está mal en sus sistemas y requerirle información para que nos justifique e incluso recomendarle medidas por las cuales podría él sortear ese obstáculo y respetar el derecho de los contribuyentes. Claro. Claro, sí, porque ahora sí que, dicho coloquialmente, me ata de manos, ¿no? Me ata de manos para poder ejercer mi derecho a la defensa. Y nada más un para efectos de que nuestro auditorio tenga claro es este concepto. Ya lo habías comentado hace un momento, nada más para dejarlo un poquito más en palabras llanas, Mario. Hablábamos hace un rato de esa prelación que hay entre las disposiciones. Pero ahorita que estabas haciendo esta explicación, hablaste de que, bueno, la regla miscelánea, y es a lo mejor un concepto que usamos más coloquial, de que no puede ir más allá de lo que diga la ley, así como también el reglamento no puede ir más allá, ¿no? Pero ese más allá, ¿sí? Que pues, pareciera así como tipo esoteria, y evidentemente la parte fiscal no tiene nada de esoteria, de esotérico. ¿Qué significa ese que no puede ir más allá? Y a lo mejor, como en este caso que nos acabas de dar, este ejemplo de cómo sí la regla miscelánea pues transgrede, ¿qué significaría, cómo materializaría yo ese más allá? Vamos a hacernos de la misma lectura del artículo 33 en uh-huh. la parte en que se refiere a los atributos de la contribución. Sin uh-huh. embargo, la misma ley en su artículo 33, vamos a ubicar esta facultad para emitir las resoluciones misceláneas fiscales en una facultad que es de asistencia al contribuyente. Una función de asistencia no puede de ninguna manera interpretarse al establecimiento de nuevas cargas, nuevas obligaciones, nuevos requisitos. La asistencia consiste en ayudar o auxiliar al cumplimiento de, o al ejercicio de.
Claro. Por lo tanto, es que nosotros decimos, la miscelánea fiscal tiene que abocarse al mejor cumplimiento de las obligaciones y al ejercicio correcto de los derechos. La lectura del mismo artículo 33, fracción primera, inciso G, que es el fundamento para la emisión de estas reglas, establece de forma clara, las resoluciones que se emitan conforme a esta facultad no van a generar obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Segundo punto, toda la materia fiscal en el ámbito jurídico mexicano se rige con un artículo, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la Constitución nos dice, a ver, es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, de los estados, de los municipios, la Ciudad de México, y mucho ojo, de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y hace rato tú comentabas algo, la resolución miscelánea fiscal no es producto de un proceso legislativo en donde los representantes de la sociedad mexicana deciden qué se va a cumplir y qué no. La resolución miscelánea fiscal es un acto que emite la autoridad fiscal, el representante del Servicio de Administración Tributaria, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, y lo hace en exclusivo uso de la facultad prevista en el artículo 33, fracción primera, inciso G. Pero él, esta no es ley. La ley va a ser aquella que emana de un procedimiento legislativo por aquellos órganos que han sido concedidos, y en materia fiscal, Cámara de Diputados o Ejecutivo. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de un principio que se llama reserva de ley, nosotros reconocemos que nada distinto a la ley puede abocarse de lo que está estrictamente reservado a la ley. Y si el contribuyente debe contribuir, debe pagar impuestos, debe cumplir obligaciones de conformidad con lo que dice el 31 fracción cuarta, es decir, en términos de las leyes, no puede haber un instrumento de menor grado que se ocupe de estas características. Claro. Ojo, a veces es muy complejo y es un tema grandísimo, sí, que si hablamos, sí, de la juridicidad, claro, de esta regla, podríamos llevarnos 2 horas, lo comentábamos, claro, tú y yo en una llamada. Así es. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de que hay una excepción y que son las cláusulas habilitantes, es el legislador quien le establece esa facultad a la autoridad fiscal para que con la labor de asistencia instrumente. Claro. Entonces, ¿Qué tendríamos que esperar en un deber ser de la resolución miscelánea fiscal? Pues justamente la instrumentación de las obligaciones, de las cargas, de los derechos, de los trámites que se establecen en las leyes, sin permitir que a través de estas resoluciones misceláneas se establezcan requisitos, cargas adicionales, obligaciones distintas a las establecidas en la ley o cualquier situación adicional que le imponga de cualquier manera una carga al contribuyente. Claro, y ahí es donde contamos con el apoyo de PRODECON y de los medios de defensa, ¿no? Digo, es importante mencionarlo, porque nada más como último punto, si me lo permites, Mario, Raúl, anteriormente, hará que se acuerden unos 10 años, más o menos unos 10 años atrás, la regla miscelánea, cuando se publicaba, también ponían el artículo 35 del Código Fiscal. Después lo quitaron, era el 33 y el fracción y después el 35, ¿no? Que es el que dice que los funcionarios facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias, ¿sí?, el criterio que deberán seguir respecto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos cuando sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Más o menos es inversa, ¿no? El 35. Pero lo esencial de ahí es que dice, oye, Y a lo mejor todo mundo lo pregonamos o lo decimos, lo sabemos, que la miscelánea no puede generar obligaciones, únicamente derechos. Pero ya en la práctica nos damos cuenta que no es así. Entonces, a la luz de todo esto, si es que no es muy atrevida mi pregunta, Mario, igualmente, contador Raúl, no es que muy atrevida, de una manera personal, o bueno, por la gran investidura que ustedes tienen como funcionarios de PRODECON, ¿consideran que la regla miscelánea de verdad sí es buena, sí es productiva, no lo es, o que es a medias? Si es que no es muy atrevida mi pregunta. Es atrevida, pero no complicada. Okay. Vamos a decirlo de la siguiente manera. La resolución miscelánea, si hubiese que calificar a la resolución miscelánea fiscal, la respuesta yo creo que más adecuada es: sirve para lo que sirve, y no sirve para lo que no sirve. Si nosotros hemos dicho
que la resolución miscelánea no se tiene que ocupar de mayores requisitos, para eso no sirve la resolución miscelánea fiscal. Por lo tanto, cuando la resolución miscelánea fiscal nos establece una carga adicional, entonces podríamos decir que no sirve esa resolución, que esa resolución es mala, porque claro, solamente viene a complicar el cumplimiento de una obligación, porque viene a imponer al contribuyente un procedimiento más oneroso, no solamente hablando de dinero, sino de tiempo, sino de requisitos, sino de obstáculos o cargas. Pero sirve para lo que sirve, es decir, nos permite conocer algunas excepciones, nos permite conocer ciertas facilidades y nos permite realizar en ocasiones de manera más sencilla el cumplimiento de una obligación. Esto me agarro otra vez del ejemplo de la factura global, ¿no? Los gasolineros tenían un problema grandísimo cuando de repente les quitaron la posibilidad a ellos, incluso vinieron en una resolución miscelánea fiscal, de emitir los comprobantes al público en general. Porque un gasolinero dice, oye, el número de operaciones que yo celebro, ya no déjalo al día, por hora, son grandísimas. Y todas mis operaciones en su mayoría son al público en general. Así es. Si tú me quitas esa facilidad, me truenas, porque entonces voy a tener que contratar un despacho grandísimo a efecto de poder cumplir con la obligación que en la ley me establece. Fíjate cómo entonces aquí vemos que la resolución miscelánea fiscal es buena y es útil, porque nos está dando una facilidad para que esas personas puedan seguir facturando de manera global al público en general. Entonces, yo creo, mi respuesta a reserva de lo técnico que es Raúl, a diferencia mía que lo veo en este aspecto todavía de abogado, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que sirve. Y no sirve porque obstaculiza, claro, porque complica. Raúl, ¿cuál es tu punto de vista? Fíjate que coincido contigo en ese aspecto. El ejemplo que pusiste es muy bueno, lo de los comprobantes fiscales. Incluso me gustaría también mencionar otro ejemplo muy común, es lo de la contabilidad. Es que en términos del 28, pues tenemos la obligación, por los que son las físicas, de actividades empresariales, pues de mandar la contabilidad de manera mensual. Sin embargo, mediante reglas de resolución miscelánea, pues se tiene la facilidad del hecho de utilizar mis cuentas. Y este mecanismo que lo encontramos en la página del Servicio de Administración Tributaria, pues facilita tanto a los que tienen actividades empresariales menores a 4 millones, actividades agrícolas, silvícolas, pesqueras, actividades religiosas, a efecto de utilizar esta aplicación. Y ahí llevar lo que en su defecto es la contabilidad. Otro punto también aunado a lo de los comprobantes, pues mediante la utilización de esta aplicación de mis cuentas, pues pueden emitir lo que son los comprobantes fiscales digitales por internet, y que en estricto sentido la regla te dice que, bueno, ya se va a considerar dentro de la misma contabilidad en el aplicativo de mis cuentas, ¿no? Claro. Entonces, pues sin duda, esas son ciertas facilidades, incluso como tú lo acabas de mencionar, Mario, administrativas para los contribuyentes. Porque en un principio, cuando se estipuló que los de actividad empresarial tenían que mandar su contabilidad de manera mensual, adquirir un programa, incluso los de, por ejemplo, que prestan servicios de maestros, que de manera esporádica tenían esos ingresos, decían, oye, pues ahora tengo que yo erogar o gastar para adquirir un equipo de contabilidad que me genere esas balanzas conforme me lo pide la regla y mandarla de manera mensual. Sin embargo, pues ¿qué trae consigo estas reglas? Bueno, el beneficio de la utilización de este aplicativo de mis cuentas. Otro punto también que podemos ver o resaltar de las facilidades que te otorga la resolución miscelánea, pues son los contribuyentes de RIF. Recordemos que en términos de la ley de renta te dice, oye, tú como RIF debes de presentar tus declaraciones bimestrales a más tardar el 17 del mes posterior a que vence el bimestre. Pero mediante regla te dice, oye, pues mira, toda esta facilidad para que lo cumplas a más tardar el último día del mes, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son otras ciertas facilidades que existen dentro del contenido de la resolución miscelánea. Si bien es cierto, como bien lo ha dicho el contador Miguel Ángel, pues en algunas ocasiones la resolución miscelánea parece que instrumenta obligaciones a sus contribuyentes. Puedo poner como ejemplo este aviso de socios que deben de presentar las personas morales cuando existe una incorporación o una desincorporación, ¿no? Pues también no hay que perder de vista todas esas facilidades de manera administrativa, de manera fiscal, que existen en el contenido de ella y que sin duda pues son benéficos para los contribuyentes. Como bien lo dijo Mario, pues bueno, en resumen podríamos decir que los contribuyentes deben utilizar
todas estas facilidades a efecto de que no se generen cargas administrativas. Claro, claro. Pues amigos, yo a manera de resumen, si me lo permiten, pues bueno, tenemos que observar las reglas misceláneas, tenemos que estar atentos cuando la regla miscelánea rebasa esos límites marcados por la ley, cuando no lo rebasa, en qué casos pudiera ser benéfica y tomar las opciones que me dan las reglas misceláneas porque así me benefician, están cumpliendo con la finalidad por las cuales fueron creadas y también pues, en qué casos no lo están haciendo y en ese caso, pues, como hace rato comentamos, pues tenemos medios de formas de defender o acudir quien nos apoye, como en este caso Prodecon, y también tenemos en su caso los medios de defensa. Seamos muy atentos, muy conocedores. Son muchas reglas misceláneas, sí, son muchas reglas misceláneas, pero pues bueno, es parte de toda esta reglamentación, de todo el conjunto de reglamentación que se aplica en materia fiscal, en donde también es digno que había que voltearse a ver para poder simplificar más esto, ¿no? Siempre se habla mucho de la simplificación administrativa en todas las reformas fiscales. Esta que acabamos de tener no fue la excepción. Y también lamentablemente vemos que no se cumple, ¿no? Pero bueno, la finalidad de la regla miscelánea es dar ese apoyo. Hay que ver cuándo sí, cuándo no. Y si no, pues bueno, acudir para efectos de que tengamos un adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales y más apegados a la legalidad. Ya otro punto de la materia de la acción miscelánea, que no es el caso en este programa, es analizar desde el punto de vista totalmente jurídico, como comentaba el licenciado Mario, de ver si sirve como fundamentación ante un acto administrativo, si no lo sirve, vaya, que sería otra visión de la regla miscelánea. Tengo una pregunta importante que hacer, pero si me lo permiten, vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar de ese tema que son resolución miscelánea. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultorafiscal.unam.mx. Y pues bueno, continuaremos platicando de estos aspectos, o más bien nos harán el favor de continuar platicando de estas reglas misceláneas. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes de esta resolución miscelánea fiscal de 2021? Contador Raúl, licenciado Mario, ¿cuáles serían esos aspectos más importantes? Pues mira, dentro de los aspectos más importantes que podemos notar dentro del contenido de la resolución miscelánea, pues considero que podemos hablar conforme a los distintos capítulos. Por ejemplo, dentro de las disposiciones fiscales vamos a encontrar cierto tipo de reglas como lo son la regla 1.2 relacionada a la aclaración que pueden presentar aquellos contribuyentes que se encuentran publicados en los listados del SAT, lo que se ha denominado coloquialmente como las famosas listas negras. Estos listados que se encuentran fundamentados en términos del artículo 69, 69B o 69B bis, ¿no? Sin embargo, ¿qué te permite esta regla? Dice, oye, si tú como contribuyente te encuentras publicado dentro de esos listados y pues actualmente, pues posiblemente ya no te ubicas dentro de la hipótesis por lo cual tengas esa publicación, acércate, presenta un caso de aclaración a través del portal del Servicio de Administración Tributaria o bien acude a las oficinas de Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente, con la finalidad de decirle a la UTE, oye, mira, yo ya dejé de estar en el supuesto en el cual me llevaste a esta publicación y en consecuencia, pues, quítame de esos listados. Y porque pongamos como ejemplo contribuyentes que se encuentren en una licitación y, bueno, que sus nombres se encuentren en ese tipo de listados es perjudicial hacia ellos en el sentido de que posiblemente, pues, eso sea
una contra para que le puedan otorgar esa licitación y que ellos puedan realizar sus operaciones, ¿no? Entonces, claro, esta regla miscelánea le permite a los contribuyentes tener ese acercamiento con la autoridad. Otra regla también es la 1.3, que te dice, oye, tú como contribuyente, bueno, la autoridad puede publicar a aquellos que se encuentran como no localizados, pero fíjate, en términos del 69, pero esta regla 1.3 te dice, oye, si bien es cierto, tú puedes publicar el hecho de que se encuentren como no localizados, pero no debes de pasar por desapercibido, que también debes de tener incumplimiento en tus disposiciones fiscales. ¿A qué voy? Por ejemplo, la omisión de la presentación de declaraciones, la omisión en el entero de retenciones. Entonces, te dice la regla, tienes que configurar a autoridad esos dos supuestos con la finalidad de que puedas publicar al contribuyente, no así con el sentido de no localizado. Y pongamos como ejemplo, se me ocurren los contribuyentes del sector de la construcción. Estos contribuyentes que hoy en día están en un estado llevando a cabo la obra y el día de mañana se trasladan a otro estado. ¿Por qué? Porque son empresarios que se dedican a expandir su negocio y que ellos van a trabajar en donde le den un contrato duro. Y en muchas ocasiones nosotros, los contadores que nos dedicamos mucho a la determinación de impuestos, presentación de declaraciones, en ocasiones somos omisos en presentar un simple cambio de domicilio. Y este cambio de domicilio implica, en algunas ocasiones, cuando la autoridad nos va a visitar a nuestro domicilio, que nos den como no localizado. Por eso dice la autoridad, oye, sí, si lo tienes como no localizado, pero en conjunto también tiene que tener incumplimiento sus disposiciones fiscales. ¿Por qué? Porque existen contribuyentes que sí tienen infraestructura, sí tienen personal para el desarrollo de sus operaciones. Sin embargo, por cuestiones ajenas, incluso ahorita, por ejemplo, la pandemia, por poner algún ejemplo, pues fueron omisos en presentar ese aviso de cambio de domicilio. No bien, sé, Mario, si tendrás algo más que comentar. En este aspecto, aquí lo vamos a ver reflejado muy bien, licenciado Miguel. Sí. Cuando nosotros advertimos en esta regla, se ha referido a Raúl a la 1.2, en relación al artículo 69. Y fíjate, ahí encontramos una de las cláusulas habilitantes justamente en ese artículo 69. No 69B, muchas veces confunden que las listas negras son exclusivas del 69B, que publican a los CEFOS, a quienes simulan operaciones, y del 69B. No, claro, también el 69 incluye un listado de las personas no localizadas, de los que tienen créditos fiscales. Y estos contribuyentes encuentran una cláusula habilitante, porque la autoridad, digo más bien, el legislador en el Código Fiscal solamente estableció que van a encontrar el procedimiento en las resoluciones de miscelánea fiscal. Luego, entonces, es uno de los ejemplos que más nos permiten ver esto, la cláusula habilitante, donde vemos que el procedimiento está en regla. No podríamos desvirtuar esto si no existiera la resolución miscelánea fiscal. Claro. Y en segundo lugar, la regla 1.3, que hacía referencia a Raúl, es la que dice justamente, oye, los contribuyentes que están como no localizados, no basta que estén como no localizados para ser publicados, sino que además necesitan lo otro. Y aquí vemos, por ejemplo, parte de la seguridad jurídica de la que tú hablabas. Oye, sí, claro, yo voy a ser publicado solamente por el mero hecho de que esté como no localizado en el Registro Federal de Contribuyentes, viene la resolución y te dice no, no va a ser suficientemente ello. Vas a necesitar además tener un incumplimiento sistémico de las obligaciones que tienes a tu cargo. Pero más allá de ello, y antes de entrar ya como tal a todas las partes de la resolución que nos interesan a todo contribuyente, respondiendo a tu pregunta de cuáles son los puntos más importantes, yo quiero señalar lo siguiente. Uno, sí, vemos fechas. Incluso los transitorios nos establecen fechas límites para cumplir con ciertas obligaciones. Por ejemplo, la de habilitar el buzón tributario. Y esto nos va a ayudar a todos los contribuyentes a prever sanciones. Desde el año pasado tenemos una sanción para los contribuyentes que no habiliten su buzón tributario. Y desde el año pasado la autoridad no las ha impuesto. Y viene la resolución miscelánea fiscal y nos dice, a ver, el plazo para que las personas habiliten su buzón tributario va a terminar el 31 de marzo. Y lo van a hacer conforme uno de los dígitos del Registro Federal de Contribuyentes. Por eso es necesario conocer la resolución miscelánea fiscal. Obviamente, la sugerencia es realizarlo sin necesidad de fijarte en las fechas, ¿no? Hacerlo ya. La habilitación del buzón tributario debe ser una cuestión que ya tenemos que tener, porque a todo contribuyente nos conviene tener esa comunicación con la autoridad. Y más actualmente que estamos en una situación pandémica en la cual todos queremos permanecer en casa o evitar de cualquier manera la interacción con un tercero.
y si queremos que la autoridad nos pueda notificar esos documentos que nos interesan, ya sea porque se trata de actos que inciden en nuestra esfera jurídica o que nos establecen alguna obligación o algún derecho, hay que habilitarlo. Otro, nos establece algunas facilidades en cuanto a contabilidad y en cuanto a emisión de comprobantes fiscales en diversos regímenes. Otro, nos da un poquito de certeza por cuanto hace al régimen de plataformas, que en la ley no es muy cierto, no tenemos de forma muy clara la forma de cumplir con las obligaciones. Yo creo que esos son los puntos más importantes de esta resolución miscelánea fiscal vigente para el ejercicio 2021. Y una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta, la vigente en 2021 es la publicada el día 29 de diciembre del 2020. Uh-huh. Y van las publicaciones, la vigencia de estas publicaciones se va a ir conociendo en el Diario Oficial de la Federación. En ocasiones, la vigencia de estas normas será con la publicación en el SAT siempre y cuando así lo diga, pero tiene que referirse a facilidades, porque se publican versiones anticipadas. Entonces, lo que hablemos hoy posiblemente cambien días siguientes, porque tenemos pendiente una publicación de una versión anticipada que ya está en la página del SAT, que no está publicada en el Diario Oficial de la Federación, y por ejemplo, se refiere a los beneficios otorgados en los decretos por el cual se conceden beneficios para las regiones fronterizas, uh-huh, tanto en el norte como en el sur, y Chetumal. Claro. Entonces, ahora sí que la importancia, los puntos más importantes, yo creo que serían esos, estimado Miguel, a mi particular opinión, los procedimientos que están normando, como es esta cuestión del 69, la claridad que da para el régimen de plataformas digitales, lo relativo a los esquemas reportables, que también sin la resolución miscelánea fiscal no podríamos conocer los términos en que se tienen que rendir, las facilidades por cuanto hace a las obligaciones que tienen una fecha perentoria, y lo relativo al cumplimiento de las disposiciones que nos conceden beneficios. Muy bien, pues amigos, ahí tienen cuáles serían las más importantes. No obstante, pues hay unas que no es que no sean tan importantes, pero bueno, ya se conocían, ya se van repitiendo, algunas se van repitiendo y con alguna actualización, con alguna adecuación que se van haciendo, a pesar de que, bueno, durante el año de 2020 también tuvieron algunas adecuaciones. Y este último punto que comentas, Mario, el tema de que salen el primer proyecto, el segundo, a finales de año había hasta el cuarto proyecto, ¿no?, de lo que es la regla miscelánea. Bueno, a mí me parece que esto genera más que ayuda, genera más, como que más incertidumbre, ¿no? De que lo hago, me espero hasta que venga la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la que ya fue la real, ¿no? Tercera, cuarta, o sea, cual sea la modificación a la resolución miscelánea fiscal. Ahí yo creo que sí es eso genera mucho, pues mucha inseguridad, más que seguridad, ¿no? El tema de que, y así como que ya merito, y así como cuando estábamos chicos y contábamos, ¿no? A la una, a las dos, y a las dos y media, y a las dos, tres cuartos, y a las cuarto, y así hasta que ya te llegaba, y a las tres, ¿no? Entonces ya salían todos corriendo. No sé cuál sea tu opinión respecto a estos anteproyectos de las resoluciones misceláneas, de las modificaciones a la resolución miscelánea. Totalmente, absolutamente de acuerdo. Esto complica muchísimo el cumplimiento de una obligación, porque la autoridad no tiene impedimento de modificar la regla durante el año. Claro. Y eso en ocasiones nos puede, si nosotros leímos la resolución publicada en diciembre de 2020, probablemente para junio una regla ya cambió y que veníamos aplicando. ¿Y a partir de cuándo vamos a tener que tomar la otra opción? A partir de la publicación de la segunda. Había un spot que decía de repente que el contribuyente ya casi no iba a necesitar un contador. Fíjate, yo aplaudo muchísimo, claro, que este conversatorio tenga lugar en un escenario de la Facultad de Contaduría y Administración. Te felicito muchísimo a ti, Miguel, porque haces esta labor de difusión y esta labor de capacitación. Y felicito también a quienes estén escuchando esto por esa intención de capacitarse. Porque te voy a decir una cosa, sin contadores, sin especialistas en la materia contable, sin aquellos que saben consultar la resolución miscelánea fiscal, que saben ubicar las reglas misceláneas, sería muy difícil no, claro, tener alguna contingencia en materia fiscal. Porque si aspectos tan elementales como la contabilidad, como la emisión de un CFDI, que son cuestiones con las que un contribuyente tiene que convivir al día a día, claro, la contabilidad de los CFDIs, si no conocen todas estas reglas, se dificulta muchísimo la manera de operar. ¿Y quién es quien la conoce? En realidad, ¿quiénes son quienes consultamos la resolución miscelánea fiscal?
Claro. Principalmente lo puedo decir así abiertamente y no porque estemos en un escenario de la Facultad de Contaduría, los contadores. Por supuesto. Al día de hoy, el contador creo que es la fuente principal de conocimiento, información y aplicación de las normas que asiste a un contribuyente. Claro. El contribuyente necesita, creo yo, de esa sapiencia de un contador capacitado, que al día esté consultando la resolución, que al día esté verificando incluso el diario oficial para ver si no se publica una nueva, que esté en constante conocimiento de ello a efecto de que podamos auxiliarle como nos corresponde en ese cumplimiento de obligaciones. Y sí, creo que ahora me doy cuenta y reflexiono de la respuesta que te di en primer lugar. Para un contribuyente, por supuesto que esto le complica muchísimo el cumplimiento de las obligaciones. Para un contador posiblemente le facilita porque él tiene mayor acceso a estos instrumentos. Pero para un contribuyente, aunque tengamos un principio que dice que el desconocimiento de la ley no te exime su cumplimiento, se le complica en el momento en que no encuentra en un solo ordenamiento o en dos o en tres todas las reglas aplicables. Sí, y fíjate que en base a lo que comentas, en materia fiscal también debería de haber el ignorancia de la ley y de la miscelánea no exime su cumplimiento, ¿no? Porque pues ya es ya tomó esa importancia, ¿no? En el cumplimiento de obligaciones, claro. No tanto de manera chusca y bueno, es importante comentarlo. Los contadores somos quienes más estamos inmersos en esto de las reglas misceláneas e incluso hay algunos colegas que tienen incluso más conocimiento de las reglas misceláneas que de la misma ley. Porque la verdad, pues es como comentábamos, es una legislación completa que hay que estar actualizados, hay que conocer, hay que escoger las que son aplicables a mi empresa, donde presto los servicios, a mis clientes, a los diferentes tipos de clientes, y pues bueno, hay las sugerencias, también ir abriendo sus expedientes de esas reglas misceláneas que van diciendo a cada uno, porque después vienen las modificaciones. Y no nada más es eso, sino que ya pasó, ya, por ejemplo, ahorita ya cumplimos con 2020, ya estamos preparando las anuales, ¿no? Y estamos para cumplir las anuales de 2020, pues donde todo el ejercicio tenemos que contemplar lo que la ley dice, lo que el reglamento establece y lo que dicen las reglas misceláneas. Pero ese 2020, pues también puede ser revisado hacia adelante, que es lo más seguro. Normalmente la autoridad pues revisa el pasado. A veces el presente, pues no, al menos de que venga a verificar el cumplimiento de expedición de comprobantes fiscales. Pero bueno, en concreto, para revisar obligaciones en materia de causación de contribuciones, normalmente es hacia el pasado. Y hay que tener ese historial, en qué regla miscelánea nos apoyamos, porque luego lo olvidamos y cuando la autoridad nos requiere información o nos hace una vista domiciliaria o nos ejerce cualquier tipo de facultad, tenemos que demostrar, luego lo olvidamos y andar buscando la regla miscelánea. Por ejemplo, ahorita hay un problema muy, 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 muy importante con algunos contribuyentes que le piden información de cuando, no sé si recuerdes Mario, y que te igual Raúl, si recuerdan cuando en México un contribuyente se circularon hasta 4 diferentes tipos de comprobantes fiscales, ¿no? Cuando se empezó a implementar todo el tema del CFDI para todos, ¿no? Ahora sí que, perdón por la expresión, pero habían de tutti frutti. Entonces, hoy que la autoridad está revisando y pidiendo justificaciones, y aparte vinculado con la materialidad y el control interno, se ha vuelto un problema, ¿eh? un problema operativo de, oye, ¿y en qué regla estaba? ¿Y dónde estaba? ¿Dónde me permitía que seguir usándolos en papel hasta que terminara la vigencia? Y todo ese tipo de disposiciones que se manejaron a través de reglas misceláneas. Todo esto se manejó a través de reglas misceláneas y ahora trae alguna complejidad porque pues ahora hay que probar, ¿no? El tema, tanto los que yo expedí como los que yo tengo para justificar o amparar mis deducciones autorizadas, ¿no? Entonces, sí es importante que pongamos cuidado respecto a cómo también tener un control, no nada más un conocimiento y un entendimiento de la regla misceláneas, sino también un control de estas, de cómo las vamos aplicando, tener un expediente para que cuando nos vengan a revisar, pues tengamos ahí a la mano la regla misceláneas, que hoy es relativamente fácil con las cuestiones cibernéticas, ¿no? Abrir los expedientes y guardarlos en alguna memoria externa para que si la computadora se descompone, pues bueno, no nos cause problemas. Y bueno, comparto y gracias, licenciado, por comentarlo. La verdad, el tema de que pues bueno, se profesó hace mucho tiempo que no se requiere contador, ¿no? Para el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Aun cuando hace rato, como comentaba bien el contador Raúl, el tema de que, bueno, existe lo que es el portal de mis cuentas, que sí ayuda, que sí puede apoyar a muchos contribuyentes, pero también para operarlo un contribuyente, pues
para entender, para todo eso, pues requiere también el apoyo de un contador y en muchas ocasiones hasta de un fiscalista, ¿no? Y a veces para no tener conflictos, luego el problema no es conocer o no conocer la regla miscelánea, o conociéndola y buscándola interpretar, de repente tenemos un problema. ¿Cómo la puede interpretar el contribuyente o este asesor o este fiscalista y cómo la interpreta en la aplicación la autoridad, ¿no? Que ahí nos encontramos con otro problema muy severo que ante la miscelánea, el tema de cómo se está interpretando para cada quien y el tema de que, bueno, pues las políticas, la normatividad y cuestiones que a veces también complican la aplicación de una regla miscelánea, ¿no, Mario? Es correcto. Me imagino que ustedes verán muchos asuntos como estos, y más, por ejemplo, Raúl, que está en los acuerdos conclusivos. Sí, es correcto. Correcto, doctor Miguel. Ahí, si me permites, nada más un comentario adicional. Hay contribuyentes que posiblemente no tengan acceso a un contador. Claro. Y hay contribuyentes que tienen acceso a un contador, también a veces necesitan esa situación que decías tú, ahora un fiscalista. Contribuyentes a quienes de repente a él y a su contador se les ha complicado la aplicación, quizás por la situación atípica del contribuyente, del negocio. Para todos esos casos existe PRODECON. Y yo creo que cada vez más el contribuyente, el contador, el especialista, tiene que ver en PRODECON ese aliado. PRODECON convive diariamente con esta labor fiscal del estudio y de la aplicación de las normas, incluyendo leyes, reglamentos, resolución miscelánea fiscal. Este año, por ejemplo, PRODECON emite dos documentos que están publicados en la página oficial y yo les invito a quienes nos están viendo y escuchando que participen de estos dos documentos. Están en nuestros banners, así en la página www.prodecon.gov.mx. Hay uno que se refiere a los avisos que los contribuyentes tienen que presentar durante el primer cuatrimestre del 2021. Está actualizado con código, con reglamentos, con miscelánea fiscal. Y es cuestión de meterse al documento, es como un calendario. En enero veo cuáles son los avisos que se tienen que presentar, si me toca o no me toca. Y esto creo que facilita mucho la lectura que se tendría que hacer de la miscelánea fiscal. Incluimos todos. Y también tenemos un banner en el cual le titulamos, si eres un contribuyente, debes saber esto. Y pusimos la publicación oficial de los documentos vigentes. Ahí viene la miscelánea, vienen los decretos de las reformas, vienen los anexos de la resolución, para que también el contador, el contribuyente, consulte esos documentos. Algo muy valioso es consultar la norma vigente. Claro. Miguel, no me vas a dejar mentir. La regla miscelánea fiscal del 2018 se parece en algunas cosas muy pocas a la del 2021. Porque del 2018 al 2021 se modificaron diversas disposiciones. Entonces, posiblemente un contribuyente, vamos a ponerlo sin asesor, que quiera decir, oye, es que esto parte del fundamento es la regla 2.4.6 de la resolución miscelánea fiscal, posiblemente se mete a Google y le pone ahí resolución miscelánea fiscal, regla tal, y le van a salir la 2013, 14, 15, 16, 17, 18, y posiblemente no ponga atención en cuál consulta. Por eso publicamos estos dos elementos, que ahora sí que vienen a robustecer ese conocimiento y esa practicidad que va a tener un profesional de la contabilidad, un profesional fiscal, un contribuyente, un empresario, que son elementos muy importantes. Y sobre todo también que cuenten con esta asesoría que PRODECON da de forma gratuita, que es complementaria a la labor que hacen los contadores. Porque incluso hemos tenido muy buenos amigos contadores que vienen y nos hacen consultas, que nos señalan ahí situaciones que posiblemente no se encuentran ubicadas y nosotros, por la gama de operaciones que vemos, que revisamos, que asesoramos, pues a veces tenemos un poquito pues más de panorama a efecto de poderles dar una orientación, una asesoría adecuada. Entonces, pues quería meter el comercial claro, para que los contribuyentes no pierdan de vista esta gran herramienta que es pública, que es gratuita, que tienen a su disposición. Y también para lo que decía al principio, perdón Miguel, los análisis sistémicos. En la medida en que el contribuyente, el asesor, nos va dando noticia de las complicaciones que sistemáticamente representa el cumplimiento de las obligaciones, permiten que PRODECON realice su labor a efecto de quitar esos obstáculos. Claro, pues la verdad muy valiosa es como le llamaste, este comercial. Creo que es muy importante porque, pues bueno, es una alternativa, un apoyo para poder entender qué es una regla miscelánea con la asesoría que amablemente está dando PRODECON. Bueno, pues además de esta asesoría, pues hemos estado platicando de lo que es la regla miscelánea,
su importancia, cuál es la finalidad que persigue, cómo hay que hacer esa elección a través de un análisis de qué miscelánea sí puede ser productiva, qué miscelánea no es productiva, cuál me apoya, cuál no me apoya, cómo puedo hacer valer esos derechos sobre alguna miscelánea que no me apoya y que me puede perjudicar. Ahí tenemos a PRODECOM. Todo esto es lo que hemos platicado hasta ahorita. Amigos, pues gracias por haber estado con nosotros en este programa de consultorio fiscal, donde tocamos el tema de las reglas misceláneas. Los esperamos la próxima semana, donde daremos continuidad a estas reglas misceláneas, que es un tema, pues bueno, por demás interesante para todos. Síganse cuidando, cuiden a sus familias. Espero que todos ustedes sigan bien. Y pues bueno, no olviden aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Hasta pronto. Gracias.